40 años me sale del armario. De Van Gogh. Obviamente. O más bien de su autorretrato, sí. Y de la noche estrellada. ¿Por qué? Pues porque me encanta el arte y creo que es un tema muy icónico dentro de este tipo de arte de Van Gogh. ¿Qué tal va pasando el carnaval? Estupendamente, muy divertido, como siempre. Y además con una temperatura, 13 grados. Efectivamente. Pues de primavera. Nos está respetando la temperatura, esto no parece Alcázar en carnavales. Parece que estamos en abril.
mucho mejor. Yo he salido en todos los años, pero estoy muy a gusto. Esta vez mejor. Mucho mejor. ¿Las luces qué tal de Navidad? Perfectas. ¿Y la temperatura? Se ha portado todo muy bien, todo el mundo muy bien y ha salido el pueblo a la calle. Díganme de qué van vestidos. Vamos de la región de Alcábatar. Nos hemos venido a celebrar el carnaval, puesto que somos muy parecidos, Alcázar con Alcábatar, y hemos dicho, vamos a salir de la ciencia ficción para venirnos al carnaval. Absolutamente. ¿Qué tal están? Muy bien. Saben que tienen ustedes un pasillo enorme en esta calle. Vamos a ver. Están esperando. Pues vamos a por ellos. Venga, gracias. A disfrutar. Pues que lo estamos pasando muy bien por estar aquí. Y hemos venido en representación de Alcábatar. Hemos venido en representación. Porque los de allí le da mucha vergüenza. Es un carnaval un poco raro, ¿no? Sí, un poquito. Quiero decir que no coincide, no es en febrero ni en marzo, ¿eh? Claro, es de Navidad y hay que disfrutar. Sí. Miércoles. Sí, vamos de una serie llamada Miércoles, que está muy de moda actualmente. Sí, de la familia Adams. Y nada, pues hemos salido los amigos, hemos decidido salir aquí en los carnavales, bailar un poco y nada, pasarlo bien, ¿no? Que es su principal función. Es verdad que este carnaval es un poco... ha mejorado mucho, ¿no? Con sí. La temperatura... Sí, no está haciendo tanto frío, la verdad, y se está bailando bien, se está respetando las distancias, todo bien, la verdad. Sinceramente, deseando de seguir esto y el año que viene a seguir participando, que siempre se agradece. Bueno, yo voy de la gente de seguridad. Yo de y ellos van por libre, cada uno lleva su misión, como dicen, pero ellas van de spa. Vamos acompañando. En este desfile de mascaritas hay más que de costumbre. Sí, yo ¿no por la temperatura? Estaba hablando con la alcaldesa y digo que este año es un éxito. Está muy bien de público y de representaciones. Este es el verdadero desfile de popular de máscaras, más que las comparsas y demás, ¿no? Y el aquí es donde la gente se explica, ¿no? Exactamente, y vamos por libre, nos lo estamos pasando divinamente. Aquí unas compañeras parejas, somos todos parejas, y nos lo estamos pasando bastante bien. Hace muchos años que no veía el desfile popular de mascaritas, que es lo más carnaval del carnaval, tan concurrido. Hay muchos grupos, hay mucha gente. Así es verdad que está habiendo un carnaval magnífico. Empezamos el día 17 con el infantil, que ya fue una maravilla, porque estuvo lleno de gente, de familias, cada día con más nivel. Ayer el de las carrozas también fue magnífico y hoy efectivamente repetimos el nivel. Hay muchísima gente. Y además los disfraces muy trabajados, con muchísima imaginación. La verdad es que estoy muy satisfecho, estamos muy satisfechos con todo lo que está pasando este carnaval en Alcázar de San Juan. Está acompañando también el tiempo y es muy importante porque al final hay que estar en la calle y siempre anima que la gente esté en la calle, no solo desfilando, sino también entre el público. Por lo tanto, esperamos que mañana el entierro de la sardina también sea muy, muy concurrido. Invitamos a todo el mundo a que nos acompañe y que con ello podamos quemar la sardina y terminar este Carnaval Caza 2022 con todos los parabienes del mundo, porque yo creo que la gente lo necesitaba y lo merecía.
vengo solico. ¿Qué tal se lo está pasando este carnaval? No, está mal, estoy pasando bien. Los abuelos un poco tristes porque, claro, los hijos con los animales los quieren más que a los abuelitos. Llevo usted un pañuelo de auténtico. Auténtico, sí. Así que aquí vamos a pasar un rato. Venga, muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Olivia. ¿Y qué tal te lo estás pasando este carnaval? Bien. Dime por qué te gusta el carnaval este. Porque hay muchos disfraces. ¿Y las luces qué te parecen? También muy bien. Años que Charles Chaplin pasó a la historia, fue un cómico de los más grandes en la historia y ha vuelto a resurgir y no queremos que se pase por el olvido, ¿vale? ¿Qué tal el carnaval? ¿Cómo lo lleva? El carnaval fabuloso, además yo soy de Cristana y vengo aquí a pasármelo fenomenalmente. El carnaval de Alcázar es que es un carnaval que la gente le echa mucha alegría y la alegría es la que hacemos la gente. Pues vamos a ver cómo anda. ¿Eh? Vamos a ver cómo anda Charlie Chaplin. Mira qué cuerpo. Vamos allá. ¿Qué tal? Vaya, Roberto. Te he conocido. Estoy explorando un planeta y me he encontrado por ahí un extraterrestre chiquitín y dos chicas maravillosas extraterrestres también. ¿Cómo cuando...? ¿Esto cuesta esfuerzo o lo hacéis por vuestra propia naturaleza? Es que es nuestro pueblo y hay que disfrutarlo, el carnaval de Alcázar, claro que sí. Animalcázar, necesitamos ganar. ¿Para necesitamos qué? Para poner el techo de gatitos, nos estamos inundando. Somos un grupo de voluntarias y nos dedicamos a recoger y a cuidar animales abandonados. Es verdad que yo les sigo en Facebook y demás. Y sé que tienen muchísimos problemas. Muchísimos, 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 porque nos llamamos Animalcázar, pero tironcillo de orejas para el ayuntamiento. ¿Qué tal? Muy bien, estoy ideal. Tenemos que buscarnos la vida, nos buscamos la vida. We'll be right back.
No sé si de qué vamos disfrazados ahora mismo. Pues vamos un poco de atracciones de feria. Tenemos la la taquilla, los coches chocones y la montaña rusa. ¿Este carnaval cómo va para vosotros? Pues estupendo. Para nosotros es un placer hacerlo en Navidad, o sea que muy bien. Buenas. A sus pies. ¡Hola! La pintura está hoy al día, ¿eh? Hoy estamos sí. Carnaval de pintura. Sí, nos atacan. Nos atacan continuamente y estamos cansados ya, entonces... Para estar encerrados y atacados, pasemos a la calle, no lo pasamos bien. Este carnaval, que hemos recuperado este carnaval, estamos en la calle, hay un pasillo tremendo esperándoles. ¿Cómo lo están viviendo? Pues con mucha ilusión, lo llevamos haciendo la familia ya 6 años y después de la pandemia teníamos que volver y hemos vuelto a todos los grandes. ¿En este carnaval tan raro? Que ¿En este carnaval tan raro? Hombre, claro, aquí juntamos todo y así nos ahorramos dinero. Que las entradas del museo están baratas. No sé muy bien de qué van ustedes disfrazados. De conos y de protección civil. ¡Ah! Sí, muy bien. En este año del cambio climático estamos a 13 grados. Sí. ¿Qué tal se está pasando? ¿Cómo va este carnaval? ¿Cómo se están pasando? Muy bien, muy bien. A mí es que me gusta mucho el carnaval y lo vivo mucho. ¿Incluso en Navidad? Sí, igual. ¿Y está la gente esperada? ¿Han visto la calle cómo está? Sí, está llena de gente. Eso es lo que hace falta. Después de la pandemia que hemos tenido... Hay que divertirse ahora. Thank you.
asustados estamos. Los dálmatas, no encontramos los dálmatas. Hemos perdido los perritos. No llevamos música. Pero no nos ha hecho falta porque llevamos una coreografía. Uno, dos y tres. Tito, tito, tati, tirari, tirari. ¡Hey! 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 ¡Ey! 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 ¡Sí! ¡Ey! 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 ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Cantamos! ¡Cantamos! Tengo el corazón contento, el corazón... ¡Palmas arriba! ¡Viento lleno de alegría! Tengo el corazón contento desde aquel momento que llegaste a mí. Pido gracias a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca. Hoy quisiera que sepas que nunca quise así, que hoy mi vida comienza cuando te conocí. Ciudad, por supuesto, de Alcázar de San Juan, reunidos los miembros del jurado, Carmen Jiménez, componente de la murga Economía Sumergida, Pilar Cruz, pregonera de 2019, y Gema Cañas, de El Mono Sin Pelo, han actuado como secretaria también Mercedes Rivas Monreal y han acordado conceder los siguientes premios. Vamos a comenzar con las menciones individuales. Tercera mención. Tenemos una escalera ahí maravillosa. Este año no nos vamos a tropezar ni nada, ¿eh? Tercera mención, Princesa, con 17 puntos. Puño cerrado, manos arriba, hombro fruncido. Si sube, por más mejor. Venga. Tienes una segunda mención. Así que un aplauso para Hockey. ¡Cola hacia atrás! ¡Cola hacia atrás! ¡Pierna pingüino! ¡Muy bien! ¡Un gran aplauso! Y la primera mención es para Piraña, con 29 puntos. Si te pido un beso, vendámelo. No sé qué estás pensándolo. Llevo tiempo intentándolo. Mami, estoy mirándolo. Sabes que tu corazón conmigo está segundo. Sabes que sabes la... ¡Maravilloso! Vamos a seguir con, ahora en este caso, los premios individuales. Quinto premio. Anciana cuida gatos. Animal amor, 31 puntos. Hechicero Tropa Guerrero, 34 puntos. Es animación, es hechicero. Con su cuarto con premio. Con la cintura muévela, con la cadera muévela. Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar. Si tú quieres bailar, sopa de caracol. ¡Hey! ¡Bumbe! ¡Un igual, iguana!
tercer premio individual. La Peste Negra, con 45 puntos. Si duele una pena, se olvida. ¿Y para qué sufrir? ¿Para qué? Si así es la vida, hay que vivirla. Segundo premio individual. Autorretrato Van Gogh, con 52 puntos. Vladimiro Putidiano, con 58 puntos. Enhorabuena a todos los que se han presentado por la categoría de individual. Por ahí no, por ahí no, por ahí sí. Vamos, despacito. Muy bien, fenómeno. Estupendo. Vamos a seguir con la categoría parejas, tríos y cuartetos. Comenzamos con las menciones. Quinta mención, Pupurri Carnavalero, con 30 puntos. Estaremos en contacto con ellos y ya les damos su premio. Cuarta mención. Lai Luki versus Lobezno, 32 puntos. Y cuartetos, Isabel la Católica, Cristóbal Colón, con 35 puntos. Hasta mañana. Me parece a mí que, madre mía, hay que sacaros los aplausos con cuchara. La mujer de Lucero, mi jefa quiere mi trozo, no me quiso, la menor. La mujer de Zapatero, quiere zapato. La mujer de Tabaquero, quiere tabaco. ¿Quién es el rollo? De que siga llena de zapatos. La mujer de bailarín, se fue con lo guapo. Masajito para la mujer de masajista. La mujer de los tamólogos se hace la visca. La mujer de pesita. Acción para la familia Adams. De esta categoría. Quinto premio, ciencia ficción, Alcavatar, con 42 puntos. Interesante, ¿eh? ¡Payasos! ¡Con 45 puntos! ¡Payasos!
cuartetos. El espacio en carnaval con 54 puntos. ¿Me llevo todos los premios a mi casa o qué? No, quiero decir algo importante, ¿vale? Los premios económicos, ¿vale? Desde Cultura se van a poner en contacto con todos los ganadores, como están todos los datos, para recopilar toda la información y ya hacerles llegar su dinero, ¿vale? Que quede todo bien claro. Bueno, vamos a terminar ya con la categoría de grupos. Y la quinta mención es para Caperucita y sus lobitos con 32,5. Cuarta mención para Seguridad Ciudadana con 33 puntos. El sol de la mañana brilla en mi cara. Una brisa fresca me ayuda a despertar. Yo digo. La ciudad parece mi amiga. Tercera mención. Tomadoras de hijos. 36 puntos. Naval Carnaval. Buscan dálmatas con 37 puntos. Premio el spa del cortijo, 38 puntos. Creadores de recuerdos, 42 puntos. Interesante, ¿no? Las locas de los gatos, 46 puntos. Un pasito para atrás.
feria con 61 puntos. Popular 2022 Carnaval Alcázar querido, ¡recíclate lo mejor de cada casa! ¡Arriba!